sexto certamen de microrrelatos del IES Mariano José de Larra, 2015-2016. La biblioteca del centro, junto con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, pretende promocionar nuevas formas de expresión, comunicación y creatividad e incentivar la producción literaria en la modalidad de microrrelato, que se regirá por las siguientes bases. Los microrrelatos deberán ser escritos en lengua castellana, de temática libre, originales e inéditos, con una extensión entre 100 y 200 palabras. Los participantes son los siguientes. El jurado será designado entre personas vinculadas a la organización escolar, concretamente al Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Los criterios de selección que ha tomado dicho jurado han sido los siguientes: expresión creativa, originalidad y un léxico rico y diverso. Ganadores. El jurado, cuyo fallo será inapelable, se hará público en los días del Larra, el miércoles 16 de marzo. Tercer premio del sexto certamen de microrrelatos para Ballet de Lucía Navas Fernández. Correctamente. Avanzó unos cuantos pasos hasta llegar al comienzo del telón, desde el cual pude ver el ajetreo de la gente que ocupaba la gran sala. Cada segundo que pasaba, la inseguridad y los nervios se apoderaban de mí. ¿Lo haría bien? ¿Estaría a la altura? ¿Se me desataría el asiento de la zapatilla en el momento más importante? Me repetía sin parar en mi mente. De pronto, una mano fría se apoyó en mi hombro, girándome de un solo movimiento. Vaya, madre Genevieve, no lo había visto, dije estirando mi falda con intención de que me viese preparada. Vamos a salir ya, colega, me dijo entregándome una peineta de color rosa pastel para que me la colocase en el pelo. Até las cintas de mis zapatillas lo más fuerte que pude y me dispuse a salir al escenario. Era mi gran momento. Era hora de demostrar lo que valía y dejar mis miedos e inseguridades atrás. Era hora de bailar ballet. Muy bien. Segundo premio del sexto certamen de microrrelatos para Sensaciones, de Erin López Guerrero.
Siento mis piernas desnudas temblando descontroladamente y un gran dolor en la parte posterior de mi cabeza. Intento incorporarme cuando me doy cuenta de que algo alrededor de mis muñecas las mantiene unidas. Es áspero, como una cuerda, y hace mi piel escocer. Hasta este momento no me he dado cuenta de la situación en la que estoy. No sé dónde estoy ni cuánto tiempo llevo aquí. Oigo pasos acercándose, son vagos y lentos. Intento encontrar la fuente del sonido, pero no consigo ver nada. Algo choca contra lo que, por el sonido, creo que es una puerta de madera. Oigo un gruñido y vuelvo a intentar encontrar el lugar del que proviene el sonido. Una luz se enciende y giro bruscamente mi cabeza hacia la derecha, donde al fin veo la puerta que buscaba. La luz proviene del otro lado de la puerta y se cuela por debajo. Los pasos se están alejando. Oigo un golpe seco y algo cayendo. Ahora todo es silencio. La puerta se abre y un hombre entra. Tiene un cuchillo en la mano. Te toca. Siento un dolor insoportable en mi abdomen. Intento gritar, pero todo el dolor es demasiado fuerte. Siento un líquido mancharme las manos. De repente todo el dolor desaparece. No siento nada. Y primer premio del sexto certamen de microrelatos para A ciega muerte de Iris Ross Páramo. Por fluir estando ya sólidos. Se deslizan con pesadumbre sobre la variedad de relieves que ofrece el alborotado cuadro de la destrucción. Osada y depravada es la forma con la que se expone al gentío, perdiendo la belleza del humano. ¿Dónde están esas apreciadas formas que os componen, furtivas gentes? Solo veo una vulgar confusión. La horrenda escena inquieta mis órdenes motoras y siento en el pecho un pálpito congelado. ¿Por qué mis piernas denotan terror y mi cabeza locura? ¿Es paranoia o una impía verdad? Aún no concluyo con nada. Solo percibo la curtida piel de mi rostro enmarcada en un vasto rocío de sangre, establecido en acertada armonía con la turbada mirada que, posada con la extensión de esas víctimas, sobrecoge el alma de cualquier inocente, deparándole el horror. Aquella vista, dura y certera, provoca la máxima congoja y algarabía interiores. Es inquietante la sensación de culpabilidad poseedora del tembleque que atormenta mi cuerpo en la totalidad. Se huele la muerte, o eso será el máximo tardar de unos días. Ahora, claramente se ve. Un movimiento de títere ejerce en mis labios con la esperanza de articular algo. Desordenado tumulto de inertes cuerpos languideciendo entre el color carmesí del lecho. ¿Qué hacéis aquí, perversos míos? Susurro mi incógnita con una tenue voz perdida entre las vocales del viento. Tú eres quien nos ha matado, resuena entre la parálisis de mi mente. Pues los exánimes hombres sin aliento, unos aciagos incapaces de pronunciar palabras y hablar no pueden. La muerte se había llevado consigo sus vidas cuales piezas de colección por una férrea mano que cohesionada mi contrito brazo de guerrero estaba. Muy bien, hombre.